Gracias, Chavagaga. Aquí andamos, gracias a Dios, ahí está funcionando el programa. Tienes siempre sorpresas para todo tu público. Sí, siempre estamos innovando, invitando y todo esto. Y hoy se incorpora ya a este programa, a este reality que traemos ahorita los abuelitos. Pues con Jazmín, la verdad hicimos muy bonita, amistad y mancuerna en el trabajo. Pero en el tiempo que ella entró, pues, ya acababan de contratar gente. Tú sabes, todo es hay una cantidad que ya está destinada, no se puede mover. Entonces, ese es eso fue lo que pasó. Claro que en otra empresa le ofrecieron y obvio, se tenía que... Es obvio. Y digo, seguimos siendo amigos. La amistad. Y trabajamos en la empresa de radio donde mismo. Entonces, todo bien. Todo bien. Y algún día... Sé que vamos a volver a trabajar, primeramente Dios. Claro, muy bien. Sí, pues es que ella está loquilla y yo soy serio, entonces el agua y el aceite. No, ella está loca y yo loco, entonces ya sabrás. Oye, mi recta, hoy en esta emisión vimos que tienes una nueva conductora. Le invité, primero por la experiencia que tiene, porque sabe mucho de música, tú sabes que este programa es 100% música, y aparte, pues para que me controle a Charlie ahí en esa área de jurado, ¿eh? Entonces, ya se incorpora a este programa de Proyéctese, señoras y señores, ¡Adriana Díaz! ¡Ea! Sí, ¡felicidades! Díaz se incorpora ya al programa de Proyéctese, bienvenida, ¿cómo está, Adriana? ¿Cómo te sentiste, mi amor? Pues muy contenta, muy contenta, muy muy bien cobijada por ti. ¿Te soy franca? Sí. Como soy yo. Sí. Pues el Charlie como que no le agradó la idea. Pero esa era la idea. Esa es la idea, claro. Sí, claro, que no cante no, Victoria. Que no, y aparte te digo algo, se cree el sabelotodo. Sí, se cree todo. Bueno, mira, la conozco, yo estaba chiquillo y ella también. Los dos. No, trabajamos en la misma empresa, nomás que ella estaba en la música fresa. ¿Cómo se llamaba la estación? Stereo Hits. Stereo Hits, que estabas con Chava. Salvador Ruiz, que iniciamos. Espectáculos, o sea, padrísimo. Y luego estuve en otra estación de mismo multimedia, pero acuérdate que también fui gruperilla también con Telerritmo. Sí, en Telerritmo, claro. Canciones de Ramón Ayala, de Bayogón Chicano, de mucha gente. Sí. De Emily también. Bueno, de eso yo no sé. No, la verdad digo. Pues, ¿quién no conoce a Adriana Díaz? Claro. Entonces, por eso le invitamos a que fuera parte de este programa. Oye. Digo, uno es hombre, Charlie es hombre y todo. Pero, ¿cómo te recibió mis bombonas? Todos te aplaudieron. Ay, todos, y muchas me dijeron, oye, qué chido que lo invitaste. No, las adoro, ¿sabes qué? Me dio una ternura y me sentí así como que todavía mona, porque pensaron que yo era una bombona. Sí, es que llegó a Televisa. ¿Y usted de dónde viene? Y dice, no, vengo al programa de Recta. ¡Ah, viene de bombona! Entonces yo dije, yo no soy patrocinadora. Entonces ya me reí, ¿no? Le dije, no vengo de jurado, pero qué honor que me haya dicho bombona. No, es que mira, chula estás. Ay, cuerpazo que tienes, mija. Pues, claro, el guardia por eso dijo, es bombona. Pero no, viene de jurado. Ya es parte del programa de Proyéctese. Aquí la van a ver en este reality que traemos de los abuelitos. Sí. ¿Qué se siente trabajar con los abuelitos que están luchando por el premio? No, me encanta. Obviamente tengo un gran respeto por la trayectoria de ellos. Ajá. Tienen más trayectoria que tú y yo, mi querido Rey. Sumándolos, no los alcanzamos. No, aunque los sumáramos, ellos han vivido mucho más que nosotros. Están llenos de atardeceres, de experiencias, de pérdidas, de amores, de consuelos, de enfermedades, de tantas cosas que hay mucho que aprenderles. La verdad, te soy sincera, muchas veces que los oía cantar, lloraba. Qué bueno que no me tomó la cámara porque me conmueve. Tengo un gran respeto por las personas mayores, porque para allá voy. Para allá vamos, mija, si Dios quiere. Oye, pero lo que más me gusta es de que si te invitan a su casa, hacen unas comidas, no me caíste, las gorditas de azúcar con mantequilla. Tengo el abdomen adentro, siempre sí me puedo comer una buena tortilla. Oye, nomás a Chava no lo invitamos porque ese sí traga un chorro, se va a comer el plato de nosotros. Déjame decirte una experiencia que tuve con Salvador Ruiz. Nos mandan a México a entrevistar, no me acuerdo si era Alejandro Sanz o Miguel Bosé, y te ríes. Este bribón, junto con otro amigo, se acabaron del buffet mientras esperábamos a subir a entrevistar al artista.
todos los camarones en salsa de mango. Mango. Salió el chef a ver quién se los había comido. Y me volteaba a ver a mí y yo le dije, ¿estos dos? Pues yo, ¿qué? Y estos en su cara seguían comiendo, ¿qué receta es? Y yo, no puedo. Oye, lo mismo pasó en Mazatlán con la banda El Recodo. No se paraban en las entrevistas, estaban come y come. Trague y trague el gordo. Oigan, pero bueno, inviten al público porque cada domingo estará esta competencia. Los domingos de 12 a 2, ahorita tenemos el reality de los abuelitos y ya Adriana Díaz va a ser encargada de controlar al Charlie y por supuesto darle el toque femenino y el toque sentimental, porque aquel es un ogro. No sé, la verdad sí es un ogro, casi ni me habla cuando le di, ya me presenté, tú vas a estar aquí un día o cuántos. Así te digo. Así. Tú nomás dile, este reality ya después lo negociamos. ¡Ay, ay, ay! A ver si no me sale. A ver si no me sale como Jazmín, ¿verdad? No. Pero te voy a decir, yo no ando visitando camerinos como negocio, porque hay muchas que así le hacen. Ah, no hablo de eso, no me callate. ¡Eh, no se vayan, bombonas! ¡Espérense! Bueno, muchas gracias, felicidades. Y gracias, Chavaga. Que sintonicen, que vean. Sí, ya todos los domingos de 12 a 2, proyectense por televisión. Televisa Monterrey, canal 4.1, en cable el canal 4 y por Sky 152. ¡Ay, ay, ay! Mm.